Queridos amigos, hace ya un tiempo largo que no estábamos en contacto a través de esta plataforma. La verdad que extrañaba el no realizar estos videos, pero estaba un poco concentrado en una nueva pintura o ilustración que ya le queda muy poquito tiempo para ser finalizada. Como habrán visto en la presentación, quise mostrarles un poquitito de esta mini galería que he realizado en mi lugar de trabajo, un pequeño lugarcito que tengo, pero justamente quería hacer unos comentarios al respecto. Desde muy niño me gustaba fundamentalmente el dibujo. Es más, muchas veces no salía a jugar al exterior porque me pasaba dibujando en algunos blocs o montones de papel que tenía. Creaba escenas que eran aventuras, digamos que historietas muy, muy primitivas. Yo era muy feliz con eso. A través del tiempo uno va creciendo y se da cuenta que tiene que trabajar de algo. La vida no es fácil. Había hecho un intento de pintura en Bellas Artes, pero no me resultó positivo a mí en lo personal. Y luego dejé totalmente lo que era dibujo y pintura. Sí, me dediqué bastante con mucho pasión a la fotografía, que fue y es uno de los amores dentro del arte. La electrónica, la fotografía y el dibujo, o en el orden que ustedes quieran, son las tres cosas que siempre me han apasionado. Entonces hace poco tenía estas paredes vacías, o por lo menos tenía colgado un par de laburos, y dije voy a armar una mini galería para mostrárselas a ustedes. Me tomó un poco de trabajo hacer las fotografías porque el espacio es reducido, vuelvo a repetirlo, pero bueno, está hecho. Y con el tiempo, cuando tenga ánimos, iré cambiando los trabajos y volveré a mostrárselos. Que era la idea primitiva de estas charlas, ir charlando de los trabajos que tengo realizado, contarles una pequeña historia de los mismos, que pueden o no interesarles, eso me lo dirán ustedes. Cuando estaba armando esta mini galería y ya estaba pensando en hacer este pequeño video, me puse a pensar, digo, bueno, pasaron los años, hubo que trabajar de otras cosas, llegó el periodo del jubileo o la jubilación, y entonces ahí sí le pude dedicar tiempo completo a lo que más me gusta, que es el campo del arte. A veces durante el transcurso de nuestros años, cuando tenemos que trabajar y dedicarnos a cosas que tanto no nos interesan o que tenemos que cumplir con trabajos por los cuales cobramos un sueldo, nos sentimos mal porque se nos van pasando el tiempo y no podemos hacer lo que queremos. Sin embargo, llega un momento en que tomamos la decisión de dedicar el tiempo completo a esto, y la verdad que es muy bueno poder hacerlo. Y no importa que hayan pasado muchos años dedicado a otra cosa, lo bueno es tener la suerte y la posibilidad de que el tiempo que tengamos por delante lo podamos disfrutar en nuestras tareas. A veces nos pasamos la vida queriendo tener cosas o queriendo tener espacios o posibilidades que no se dan, y nos olvidamos que hay que ser feliz con lo que tenemos. Lo que el destino, la suerte o el esfuerzo nos ha hecho tener, bienvenido sea. Aprendamos a disfrutarlo y a estar contentos con ellos. Espero que podamos seguir en contacto por este medio. Les pido, como lo hago en casi todos los videos, que se suscriban al mismo. Simplemente apretar el botoncito que dice suscribirse, poner dedito para arriba si el video les gustó, o dedito para abajo si el video no les gustó, y, ¿por qué no?, no estaría de más que me hagan un pequeño comentario al pie del mismo canal. Bueno, esperando volvernos a ver en muy pocos días, porque a partir de este ya vienen otros videos más, seguiremos conectados a través de estos medios electrónicos. Que lo pasen muy bien, sigan cuidándose, ya falta menos, y de a poco vamos a ir saliendo de esta pandemia. Hasta prontito, hasta la vuelta. Chao.